Hola, bienvenidas a un nuevo video más. Y bueno, el día de hoy yo les traigo un video de peinado para niñas y espero que les guste. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver el video. Voy a comenzar haciendo estas trencitas a mi hija Mía, dividiendo su cabello en dos partes iguales, y para eso voy a estar usando un peine, dos liguitas como esta, y también voy a estar usando gel. Ya que tengas el cabello dividido, lo tienes que cepillar o peinar para que no quede enredado. Y como ven, voy a sacarle el fleco. La razón por la que me gusta dejarle el fleco fuera de la trenza es porque, para mi punto de vista, en una niña luce mejor las trenzas con fleco, así que por eso yo le dejo el fleco fuera de sus trenzas. Y con una liguita voy a amarrar la mitad del cabello que no voy a estar usando. Y como les había comentado anteriormente, yo voy a estar utilizando gel en el cabello de mi hija. Pero si tú no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer, ¿ok? La razón por la que yo utilizo gel para el cabello de mi hija, en este caso para hacerle trenzas, es porque ella tiene mucho cabellito chiquito y se le sale. Y bueno, a mí me gusta que le duren sus trenzas todo el día, por eso es que yo uso gel, pero tú no lo tienes que hacer si no quieres. Y ahora que ya tengo el cabello con gel, voy a separar una parte de cabello de arriba, donde voy a empezar a crear la trenza. Y ya que tenga separada la parte de arriba de cabello, peínala para que quede bien. Y ahora asegúrate de dividir esa parte en tres partes iguales. Recuerden que la trenza va a ir por la parte de arriba, y lo que vas a hacer con la parte de medio es que la vas a detener y la vas a mantener fuera. Y como la trenza va a ir por encima, voy a dejar esta partecita de cabello fuera para utilizar las otras dos y así comenzar la trenza. Y este pedacito voy a pasarlo por en medio de las dos partes. Y la otra parte de la orilla la voy a pasar por atrás. Y ahora la parte que era la de en medio, esa es la última que va a ir atrás. Y así es como empecé la trenza. Para empezarle a dar forma ya a la trenza, lo que vas a hacer es agarrar un pedacito de cabello de la parte de abajo y unirlo a uno de los pedacitos que ya llevas en la trenza, y vas a trenzar. Ahora agarras un pedacito de cabello de la parte de arriba y también la vas a unir a otro pedacito de los que ya van en la trenza. Y así vas repitiendo el mismo proceso, sigues agarrando pedacitos de cabello de abajo y lo unes y trenzas, y sigues agarrando pedacitos de la parte de arriba y la unes y sigues trenzando. Y para este momento tu trenza ya debe de ir dando forma, y ahorita les voy a enseñar cómo va quedando esta trencita de mi hija. Y no se olviden de repetir este mismo paso hasta terminar su trenza. Y si se enreda el cabello que ya va en la trenza,
solamente pasa el peine por los pedacitos que ya van en la trenza y así es como va a ir quedando liso sin que vayan quedando pedacitos de cabello fuera. Y sigue repitiendo el proceso, sigue agarrando pedacitos de cabello. Recuerda no agarrar pedacitos muy gruesos, agarra pedacitos delgaditos para que la trenza luzca más. Nada más asegúrate que la trenza vaya derecha, y si por alguna razón la trenza no va quedando derecha, solamente jala el pedacito que va haciéndola que no quede derecha y con eso se arregla. Así es como ya le va quedando su trenza a mi hija. Y pues si ustedes miran, cuando la trenza va por encima se aprecia mucho más. Y bueno, ya casi termino y voy a seguir haciendo el mismo proceso. Y ahorita van a mirar el final, ¿ok? Como ven, ya le terminé su trenza y ahorita les voy a enseñar cómo se mira toda la parte de encima, y al final de la trencita le voy a amarrar la liga para que no se vaya a soltar. Y así es como le quedó ya la trenza de un lado, y como verán no es nada difícil y luce muy bonita. Voy a hacer el otro lado fuera de cámara y ahorita les enseño cómo se ve ya terminado. Hi, baby. Hi, baby. Dile, I love you. I love you. Dile, bye. Bye. Dile, see you soon. See you soon. Y así es como ya se ven las trenzas terminadas. Y también ahí alcanzan a ver a mi hijo que está muy entretenido. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Les invito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.